noches. Muy buenas noches. ¿Qué más puedo decir y agradecer que hoy, penúltimo día del año, estoy con ustedes entrando a su casita, dándome ustedes su corazoncito, yo recibiéndolo, llevándomelo conmigo para empezar casi, casi ya un año al ladito de ustedes, donde muchos de ustedes me van a reconocer donde quiera y yo a ustedes, porque esa es la misión que tenemos, poder vernos, abrazarnos y sobre todo compartir las tristezas y las alegrías juntos. Señores, hoy es 30 de diciembre, casi, casi a punto de cerrar este año, que para muchos ha sido difícil, para otros ha sido más o menos. Pero lo importante es que seguimos en la tierra y seguimos hacia adelante y cada año tenemos que ser mejor persona. Eso es lo más importante, encontrarnos a nosotros mismos y ser las mejores personas. Y como siempre, recuérdense que este programa está destinado para ti. Recuérdanos que nos puedes escribir para dejar tus comentarios, pero también nos puedes escribir para dejar tu historia de vida. Si pasaste por algún problema y realmente necesitas que Viz, esta servidora tuya, esté contigo, te ayude y mi equipo vayamos a cualquier parte de la que tú estás para podernos comunicar con tus espíritus, ahí estaremos. Déjanos tus comentarios y escríbenos por privado al correo que aparece en pantalla. Bueno, hoy es 30 de diciembre. Lo repito nuevamente porque para mí es un honor que estamos llegando ya a las campanadas mañana. Y hoy tengo a una mujer que sus ojos parecen luces y su vida es como una campana hermosa. Una mujer maravillosa, Sandra Pérez, escritora, actriz, directora de arte, graduada en la Escuela Nacional de Arte de Cuba, en la ENA, en la especialidad de actuación. ¿Quién no se recuerda de esa mujer tan bella y talentosa? Desde 1992 trabajó como actriz para la televisión cubana en los programas infantiles Dando Vuelta, La Sombrilla Amarilla, El Camino de los Junglares, El Cuento Cantándole al Sol, Pelusín del Monte. Vivió en México y trabajó como actriz en telenovelas como Tierra Brava, Si me pudieras querer y Violetas de Agua. En el cine ha realizado proyectos como actriz, directora. Ay, Dios mío. Ha trabajado con Villaplana en Films. Hace poco publicó en Miami el libro Tu Universo y Tú. Ay, qué nombre tan lindos. Dios mío, tengo el honor. ¿Quién me iba a decir a mí que tanta gente linda y tantas figuras que admiro tanto se sentaran un día al lado mío? Tengo el gusto de que entre hoy a tu casita también Sandra, luz en los ojitos, como le voy a poner yo. Bienvenida, Sandra. Gracias, la admiración. La admiración es mutua, ¿eh? La admiración es mutua. Hasta el nombre me gusta. Me ¿Te gusta encanta. Mi nombre, ¿Cómo Sandra? no? Después te voy a decir algo de tu nombre que me fascina porque fue escogido como tenía que haber sido escogido. Se pensaba poner uno, pero Bueno. Sandra fue el que llegó de verdad, de verdad. Es verdad. Sandra, te doy la bienvenida en tu casita, que es mi casita y la casita de De todos todos. ellos. Bueno, quiero conocer un poquito más de Sandra. Ya vimos todo en lo que has trabajado, pero esa es la pasión tuya. La Mi pasión, actuación, sí. actuar. ¿Sí? Actuar. Yo empecé estudiando de muy chiquita ballet clásico y yo creía que mi pasión era bailar, que me encanta bailar, elemental, me gusta mucho bailar. Pero descubrí cuando me mudé a La Habana y fui a hacer exámenes para danza y me llevaron a hacer los exámenes en el dramático, descubrí que amaba la actuación. Wow. Me aprobaron en los dos. Y decidí que iba a ser actriz. ¿Y nunca te dio por cantar? Canto, pero a veces siento que cuando imposto la voz, o sea, yo canto con personajes, pero Sandra como tal, pararse y cantar, como que me da ese penita, es una penita, en serio. Pero sí canto con los personajes, impostando voz, sí canto. Sí, Sí. Sandra, y ¿en qué año llegaste exactamente a este país? ¿En qué año te abrieron las puertas En de el aquí? 2016. En el 2016. Yo llegué Anteriormente estabas en en México. México. En México.
de alguien que te recuerdes mucho en México que te abrió las puertas para tú entrar a lo que era la actuación en México? Ay, imagínate, tengo que hablar de mucha gente, pero creo que las dos personas más importantes fueron Maribel Rodríguez y César Évora. Creo que fueron... ¿Maribel Rodríguez Caritas? Sí. ¿Ella vive en México también? Ella vive en México también. Creo que fueron las personas más importantes para abrirme puertas. Dígase, no en el mundo publicitario, porque ese yo me encaminé, sino en la televisora. O sea, en las televisoras yo llegué a trabajar en el 2009 a Televisión Azteca, a hacer telenovelas. Y ellos dos formaron parte de abrirme esas puertas. Qué bonito es, ¿verdad? Sí. Cuando de la misma raíz de nosotros te dan la mano para ayudar a triunfar, no a triunfar como tal, pero te abren la puerta para que tú sigas hacia adelante. Sí. Eso es hermoso. Eso siempre lo voy a tener que agradecer. ¿Comías picante? Sí. ¿Te gusta? Desde Cuba. ¿O sí? Sí, mi papá comía picante. Mi papá preparaba para los frijoles nada más, preparaba un picantito. ¿Que lo cogía del patio, de unas semillitas que había? Sí, de una semillita. Él lo cultivaba, papi lo cultivaba. Y entonces desde chiquita sabía lo que era comer con picante. De hecho, el día que llegué a México, me sirvieron, eso es comiquísimo, me sirvieron un atole y me echaron un pozole y me echaron picante. Y dijeron, ay, ahora va a saltar. Ay. Y cuando me vieron comiendo, todos me miraban así como diciendo, pero, ¿es acá? Sí, no sí, salté, porque jamás salté. Yo, qué rico, a mí, me yo gusta. Viví en Texas mucho tiempo, pero el picante para mí es algo que lo respeto mucho. Lo como, pero lo respeto. A mí me encanta. Sandra, hoy es el penúltimo día del año. Sí. ¿Haces algún ritual? ¿Aprendiste en México algún ritual para que el año que viene te vaya mejor? Te voy a decir que hago un ritual que no aprendí en México. Hago un ritual que hacía mi segunda madre, mi tía, que en paz descanse, Cruz Pérez. Ella hacía un ritual. No me puedes contar de los no, que no están. No, pero te estoy contando porque yo. Porque recuérdate que todo que el que viene aquí hay algo ay, que Dios. Se tiene que llevar. Ay, mi madre. Y ella hacía un ritual que era que el último día del año, o sea, mañana 31, el último día del año, nos sentábamos a escribir todo lo que habíamos vivido y todo lo que queríamos para el próximo año. Y que a las 12 de la noche, cuando tiraras, mira, estoy alisada, cuando tiraras el agua, ese papel lo tirabas junto con el agua para que el agua se lo llevara. Oye, qué lindo ese ritual. Es muy lindo. Qué muy lindo, ¿eh? Y eso me lo enseñó ella. Porque, ¿y lo haces y aquí? Lo hago, y lo hice en México y lo he seguido haciendo. ¿Y se lo dices a tus amistades que lo hagan? No, se lo digo a mis hijos. Mis hijos sí, como que uno no debe imponer el ritual de uno a los demás, ¿no? Sí, sí, porque hay cosas que le enseñan a uno y que uno es difícil de compartirlas porque piensa, eso se llama arraigo. Sí. Se piensa uno que eso es de uno. Es tuyo. Pero es como las recetas en la cocina. Sí. ¿A ti te gusta cocinar? Me encanta. Es lo único que me gusta de la casa. Bueno, pues mira, pudiéramos vivir juntas porque yo no soporto cocinar. ¿Ah, no? No. Bis no le gusta cocinar. No, sí, es lo único que me gusta de la casa. Ajá. Los demás lo hago, ¿no? Pero lo hago porque hay que hacerlo. Sandra, también sé que tienes un personaje, que ese personaje es cómico. De hecho, tenemos un amigo en común que me dijo hoy, Bis, por favor, dile a Sandrita que ella viene. No, porque ese personaje va a venir pronto. Cuéntame, ¿cómo nace ese personaje? Bueno, ese personaje es muy gracioso. Ese personaje se llama Juana y nació en una peluquería, tú sabes. Y es muy simpática, ella está enamorada de un estilista. Ay, Dios mío. Pero ella, ¿lo conozco al estilista? Creo que sí. Ay. Yo creo que ese estilista lo compartimos. Yo creo que las dos estamos enamoradas de él. Muchacha, ¿tú te quieres casar con él, no es verdad? Bueno, yo me tiré una foto con él hace poco. Yo la vi y me puse celosa. Yo le puse qué lindos y todo, pero así. Estaba rabiando. Porque yo le digo a él, tú te tienes que casar conmigo, si lo estás viendo, Arturo Horta. Si lo estás viendo. Con mensaje y todo. Por favor, ¿sabes? Mira, estoy vestida de blanco y todo para ti. No digas que no, por favor. Acaba de venir al programa para que te cases y aquí. Y me pones el anillo. Y entonces son dos hermanas. Realmente no es un solo personaje. Es Juana y Julita.
Entonces, una es, lleva 20 años viviendo aquí, está toda operada, toda producida, toda, tú sabes. Y Juanita, que es toda calladita, ellas son de Florida, Camagüey. Son muy simpáticas, hacen cosas muy ocurrentes. ¿Y de cuál de los dos te gusta más? A mí me gusta Juanita. ¿Porque es más...? No, porque es más tranquila, es más... ¿Es más como y tú? Es más ocurrente. Sí, yo pienso eres que eres muy más tranquila, ¿verdad? Sí. ¿Qué signo eres? Capricornio. Wow, tú sabes que el año que viene Capricornio va a estar también muy bien. Aunque dije tres signos, pero Capricornio también es uno de los que va a estar bien. Sí. Muy bien, con muchos cambios. Muchos cambios. Más. Más todavía. Sandra, también sé que eres productora. Sí. Y que llevas a cabo un proyecto en el que mucha gente lo sigue. Y me encantaría que hablaras de ese proyecto. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden ver ese proyecto lindo? Porque yo sí sé, y a mí me encanta. Estuviste en el proyecto con nosotros. Estuve, y iba a estar también, pero yo sabía que venían muchas cosas y me iba a costar mucho trabajo estar. Yo me acuerdo que me mandaste a decir, espera un poquito a ver qué decidimos. Sí. Te lo cuento los domingos. Pero cuando me quieran tener, ahí estoy, de corazón. Bueno, ahora vienen cambios en el programa. Bueno, cambios va a ahí ser. Ahí les mando mi horóscopo. Va a ser, sí, cómo no. Va a ser un programa más cortito. Te lo cuento de los domingos con un personaje que todo el mundo ¿cómo conoce. ¿Cómo se llama el programa? Te lo cuento los domingos. Te lo cuento los domingos. ¿Y sale los domingos a qué hora? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Pero ahora va a haber como un cambio. Va a ser más cortito, no va a tener una hora exacta. Las entrevistas van a ser como más participativas, o sea, si es un escritor, un músico, va a tener que actuar, interactuar con Cuca. Cuca Veneno es la conductora de ese programa. Excelente actor. Excelente. Tengo que traerlo aquí. Sí, a Raimel. Y Raimel es su director, que además es quien se transforma en Cuca. Y nosotros nos conocimos, a él le gustó toda mi idea, todo lo que le fui armando entre varias personas, ¿no? Y le gustó mucho y me dijo, no, tú tienes que producir esto. Y aquí estoy, produciendo. Y como soy feliz. Bueno, es que es lo que uno le gusta, sí. Lo hace totalmente con un placer inmenso. A mí tengo esa como facilidad para decirle, por ejemplo, el del estilista soy yo. Sí. Que era el de Tuti, el de Arturito. Yo se lo fui armando igual. Le fui armando esto, haz esto, haz esto, esto es así, esto... Fue igual, no lo producía yo directamente, pero por detrás fui armando muchas cosas. ¿Y qué difícil, cuánto difícil es la actuación para las personas que quieren actuar? ¿Qué consejos tú les das? Porque cuánto difícil es actuar, ¿eh? Mira, primero yo tienes pienso que dejar se tiene de que ser, enamorar del personaje, ¿no? ¿O no? No, lo primero es que tú tienes que sentir querer ser otra persona. ¿Es difícil eso? Sí, claro. Muy difícil. Lo más difícil, y que si no te gusta leer, no se te ocurra. Porque tú te tienes que preparar, tú te tienes que documentar, tú tienes que buscar y estudiar muy bien lo que vas a hacer. De dónde viene, cómo va, quién es. Eso es independientemente de que tú leas un guión, un texto, sí. Y te enamores de él o no. Te guste o no te guste. Yo pienso que el actor nace, independientemente que después se forme en una escuela, ¿no? Yo me he encontrado aquí muchas chicas, jóvenes, personas ya adultas, y yo siempre le digo, lo más importante es buscar una academia donde agarrar las herramientas necesarias para tú actuar. ¿Y por qué que aquí hay tantos cubanos, por qué no hacen lo que es como una academia en la que los padres puedan llevar? Existen. 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 Pero existen. De cubanos. De cubanos. Está para bajitos.com. No sé si has oído no mencionar. Lo he oído jamás. Bueno, esa es Yanni Martin, que tiene una academia para niños, que va muy bien. Beatriz Valdés también tiene una academia para niños. Aquí. Sí. Hay varias personas que tienen academias para niños. Y a ti no estás hablando de los maestra, niños. ¿No? Fíjate, yo he impartido clases de teatro incluso en México. Yo las te impartí. Veo así. Sí, me gusta. Me gusta, pero ¿tú sabes a quién me gustaría a mí impartirle clases de teatro? ¿A quién? A los ancianitos. Ay, sí. Creo que hay muchas personas adultas que sí. Quisieron en su momento ser actores, sí, comunicadores. Sí. Y siempre he tenido ese proyecto
acá. Porque tengo una, mira. Sí, porque esos son los niños. Esos son los niños grandes. Esos son los niños. Esos son los niños grandes. Yo tengo mi mamá de 90 años. Uy, qué bendición. Sí. Yo con 25 perdí la mía. Yo tenía 25 años. Pero no la lloro. No, claro. Ni me da tristeza. No, no, ella es un ángel más que te acompaña. Yo la estoy viendo aquí sentada al lado mío, ¿cómo voy a llorarla? Sí, no, no, es que no. No. Es que no. No, los seres que se van no lo debemos llorar. No. Al contrario, tenemos que darle mucha, mucha luz para que ellos se transformen. Para que nos ayuden. Para que nos en eso ayuden. Que nosotros queremos ver, y entonces, así es. Cuando vamos a tomar una decisión, ellos estén ahí. Sandrita, ya sé que tienes un libro, vámonos a un corte comercial y enseguida regresamos para preguntarle mucho, mucho más a Sandra de su libro, de su vida, y vamos a hacerle una lectura, señores, no se lo pueden perder. Regresamos. ¿Quieres ser una reina? ¿Quieres lucir una figura perfecta? ¿Quieres ser nuestra próxima belleza My Cosmetic Surgery? El primer paso es enviarnos tu número para una evaluación completamente gratis con el doctor de tu preferencia. ¿Qué estás esperando? ¡Tu reinado comienza ya! Conviértete en una chica Made in My Cosmetic Surgery. Soy el doctor Fabián Fontaine Figueredo. Llevo en My Cosmetic Surgery ya alrededor de 7 años trabajando, cubriendo la cirugía con anestesia local. Y se nos ocurrió en un caso que estábamos haciendo, hay casos que quedan que realmente a uno lo sorprende, superan las expectativas. Y esto es un abracadabra, esta paciente parece otra persona. Y entonces comenzamos con el eslogan del abracadabra y se convirtió en el Team Abracadabra. Y lo ponemos todo en el paciente, alma, corazón y vida. Entonces no lo pienses más, decídete a ser una chica Made in My Cosmetic Surgery by the Team Abracadabra y no te vas a arrepentir, vas a quedar muy feliz. Con ustedes, así que fíjense, lo prometido es deuda. Ahora queremos más y no queremos que Sandra se nos vaya. Sandra, cuéntame, ese libro tan lindo que lo tengo que enseñar, ¿me lo permites? Claro. Pues yo no dejo que la gente me toque las cartas, pero miren qué libro tan hermoso. Porque ¿sabes qué es lo que más me gusta? Cómo estás decretando. Así se decreta. Eso fue el 9 de enero de este año. Esa foto me la tomó una amiga, Leyanis Contreras. ¿Se llama? Una gran amiga. Tu universo y tú. O sea, no tenemos que buscar en nada. Es en nosotros. Es en ustedes. Cuéntame, Sandra. Mira, esos son aforismos. Son aforismos. El libro tiene una peculiaridad
ahí. Aquí. Tiene una peculiaridad que es que tiene, te muestro, este es el mío, que por ejemplo, que vas a hacerlo tú también. Por porque, supuesto. ¿Ves? Está escrito, no sé si acá lo ven, está escrito, yo te lo doy y donde dice nota del lector, mis amigos y las personas allegadas que para mí han sido importantes en algún momento de la vida, pues yo voy con este libro para que lo abran y me den su punto de vista del mensaje, del aforismo, que ya yo dejé mi mensaje acá. Por ejemplo, ese que ya está abierto, dice, obsérvate más que a los demás. Y mi respuesta a eso es, adelantarás pasos hacia tus objetivos. Wow. Y aquí la persona, que no lo voy a leer, dio su versión sobre lo que yo tengo puesto de este lado. Es para eso, es para que tú todas las mañanas, son 100 aforismos, tú todas las mañanas o las tardes o en el momento que quieras que te sientes a tomarte un café o un té, abras el libro. No es un libro para que te lo leas en un rato, no es un libro para eso, es un libro para meditar, es un libro para que te encuentres, es un libro para que te encuentres contigo misma, para que reflexiones sobre el aforismo que te salga. Por eso es que se llama Tu Universo y Tú. Es un libro muy espiritual. Es un libro para que tú te encuentres, para que tú digas, me equivoqué en esto, no me equivoqué, voy por el camino correcto, quiero hacer esto o aquello. Es eso. Este sin libro, tener miedos. Este libro, exacto. De aquí hablo también de los miedos. Eso es este libro. Vamos a ver qué me sale a mí. Vamos. Ay, Dios mío. Bueno, yo siempre hago así, como conectándome. Sí. La gente decía, no, por la el baile. No. Yo conecto. Tiene que caerte en una hoja vacía. Sí. Si no te cae una hoja vacía, tienes que buscar otra. ¿Los de atrás están vacíos? No sé. No sabes. Mira. Te cayó uno de los dibujos. Pero me cayó un dibujo y me cayó aquí un dibujo. Bueno, aquí un dibujo, señores. ¡Ay! Aquí un dibujo y aquí me salió esto que dice así. Y te voy a decir algo. Yo siempre he creído en estas cosas. Claro. De hecho, por eso me gusta mucho también el tarot y las cartas. Porque cuando tú haces la lectura de las cartas, siempre, siempre te va a decir lo que tú estás buscando. Y mira lo que me dice. En el camino encontrarás de todo. ¿Y abajo? Y abajo... La elección es tuya. ¿Qué? Dime, cuéntame. Bueno, márcalo con el bolígrafo. Aquí lo voy a marcar. Y ya lo dejas para después escribirlo. Y fíjate, a ver, lo voy a dejar aquí así. Ajá. Y fíjate, es la página 153. Me encanta el 5, me encanta el 3. Pero, me encanta las flores. 9. Es 9. 1, 5 y 3 es 9. ¡Wow! ¡Qué número! ¡Wow! Es que lo voy a dejar así, lo voy a dejar así para poder escribirte después lo que yo te voy a decir a ti de esa frase que va a tener que mucho, tiene mucho que ver contigo. Sí. Tiene mucho que ver contigo. Porque en tu camino tú encuentras de todo. Y de todo tipo de personas. Y pasamos De todo. Pero lo importante es levantarnos. Exacto. Todo. Lo importante es elegir qué es lo que quieres hacer. ¿Y sabes qué te escribiría yo ahí? Uh-huh. Y lo voy a decir para que... Cerrarlo, porque después se nos olvida. El camino siempre va a estar lleno de piedras. Y tal y como tú lo dices, mi amiga Sandra, cada piedra va a ser un éxito en tu vida, así sea mala. Así es. Porque aprendemos tanto hasta de la gente que nos empuja. Así es. Por lo menos yo. No, yo también. Es lo que pienso. Yo lo volteo. Yo volteo esa piedra. Sí. Siempre. En la noche, cuando yo me voy a acostar, yo siempre le digo a Dios, a sí mismo y con fuerza, digo, gracias Dios por todo lo que me has dejado vivir hoy. Sea bueno o sea malo. Yo lo digo en la mañana, cuando despierto y abro los ojos. ¿Ah, sí? Sí. Yo digo, gracias Señor por darme un día más y por hacerme vivir. Ay, qué bello. Lo que viene. Bueno, es que estar al lado tuyo es una paz tan linda. Yo siento como una paz hermosa, pero tengo que decirte que yo por la mañana lo que hago es que cuando abro y veo el sol le digo, gracias Dios, y digo, bendición Olofín. ¡Ah, qué lindo! Siempre digo eso, porque yo creo mucho, ¿tú crees mucho? Yo también, mucho. ¿Tú tienes algo que ver con Yemayá?
Bueno, no lo sé directamente. Siempre, nunca he sabido quién es mi mamá en la religión. Pero ella me ha abierto muchos caminos. Ella me ayudó a cruzar, ella me ayudó a caminar, ella me ayudó a llegar a México, ella me ayudó a llegar aquí, a regresar otra vez a México, a volver aquí, a sacar a toda mi familia de Cuba. Ella ha sido mi... Tu guía, mi espiritual. Guía. Sí, ella ha sido mi guía, aunque bueno. Aunque hay más guías por ahí. Sí. Pero sí. Antes que se acabe el año, que ya se nos va mañana, sí. Ponle un ramo de flores azules, azules. Y te voy a dar la receta para el que no sepa y los que están escuchándonos nosotros. Cuando tú quieras un ramo de rosas azules hechas por ti, tú coges añil que lo venden en todas las botánicas, sí. Se lo echas al agua el día anterior y pones las flores. Las blancas. Flores, si quieres las pones 2 días antes de que tú quieras ponerla, para que el agua esté bien, bien azulita. Y cuando tú las pones al otro día, esas flores azul. Blancas están azul, azul, azul. Wow, pues ya sabemos, añil con las flores blancas. Y eso es muy lindo porque es un trabajo que tú lo estás haciendo con tus manos y se lo puedes poner a esa virgencita tan linda, que te vienen muchos cambios, Sandra, muchos cambios. Porque yo siempre digo que las cartas son mi bastón, pero mis ojos son los que ven, los que se meten, los que siguen. Claro, los que saben ahí, los que calan. La libreta. Los que calan. Y el bolígrafo. Me pongo nerviosa. Para poder conectarme con algo, con alguien. Vamos a ver, tú. Ay, mi madre. Tú solamente sígueme contando. ¿Qué quieres que te cuente? Tú sígueme contando. Ya me puso nerviosa, fíjate que empecé a moverme el pelo y todo. Dicen que eso es un gesto de cuando la persona está nerviosa. Sí, claro, sí me puse nerviosa cuando así. Empezaste a decir que ibas a tomar y que no sé qué. Dice, no. Sí, ¿conoces a alguien que se llama Ramón? Sí. Sí. ¿Alguien de cercano? No es muy cercano, pero sí. ¿Sí? Sí. Bueno, a mis espíritus y los tuyos se conectan ahora mismo para decirte que le digas que tenga mucho cuidado con los latidos de su corazón, que lo escuche mucho, porque es como que puede tener un susto el año que viene, antes de marzo, a esta persona. ¿Sí, sí. Lo conoces? Sí. Sí. Bueno, y sigo. Y el primer espíritu que llega me está brindando una casa en la que dice que ahí todos se sentaban y se reunían. Tú eres la niña de sus ojos, la niña pequeña, la niña de su vida. Su muerte fue un golpe muy grande para la familia porque realmente este hombre, primero que llega, pueden venir muchos espíritus, pero el primero que llega es él porque él te va a traer a los demás. Él dice de que su muerte fue como muy dolorosa, muy dolorosa. Me está enseñando en él que él está semi acostado y que no puede tirarse muy para atrás. Se está riendo. ¿Tú tienes los ojos como él? No, no tengo los ojos como él. ¿Las orejas? Pero sí tengo los ojos de su papá, de él. ¿Y qué pasa contigo y con las orejas? Porque me hace así. Y me dice que tienes las orejas. Trae ella las orejas tapadas, así que no lo puedo ver. Pero se los enseño. Las puedo enseñar. Sí, dice que sí, que te pareces mucho, mucho a la familia de él. En todo. Sí. Porque él, para poder hablar, le cuesta mucho ofender a alguien. Mucho. Es como si fuera un gallego. Sí. Te quiere mucho. También yo. Eres la niña de sus ojos, pero ustedes no pudieron despedirse. Sí, sí y no. ¿Tú no estabas a la hora que él se fue? No. A eso es lo que yo le llamo despedirse. No, yo no estaba a la hora que se fue. Él me dice que su niña no se pudo despedir de esa forma. No, yo no estaba a la hora que se fue. El día que él se va, a la hora que él se va. ¿Sabes que él, una de las cosas que le dolía mucho era su espalda? Que respira y toma el aire así. Sí. Como muy agotadito, muy agotadito. Y ya quiere irse. Los espíritus no se lloran, porque hay que darle luz. Bueno, pero de vez en cuando... Una lagrimita.
Sí, porque fíjate que esta es la primera vez que logra realmente... Es la primera vez. ...verte como tú has cambiado. Porque él habla de una niña que se sentaba en un lugar y ahí se quedaba. De ahí no se movía. Pero una niña que quería y que sabía lo que quería. Muy humilde este señor. Muy humilde. ¿Qué pasó con su casa? ¿Qué pasó con su casa? ¿Por qué él llora su casa? Porque su casa se quedó atrás y todos emigramos. ¿Pero la casa la vendieron o la casa? Sí, sí, la casa ya no está. La casa no está. Y o sea, esa unión familiar. ¿Sabe? Esas reuniones familiares se acabaron. Sí, completamente. Y él amaba reunirnos a mucho, todos. Mucho, todavía lo ama, pero él quiere entrar a esa casa y no puede porque ya esa casa no está. No está ni tan siquiera. Dije que no iba a llorar, ¿eh? Ni tan siquiera en la humildad que ellos tenían en esa casa. Uh-huh. Fíjate que a él quien lo recibe completamente es su madre, porque él amaba mucho a su mamá. Mucho. Mucho. Él amó mucho a sus hijos. A su entorno. Sí. Y se echaba hijos hasta que no eran de él. Porque a todos para los él, amigos. Los, no, sí. Era muy amiguero. Era muy amiguero. Muy amiguero. Muy amiguero. Siempre estaba ayudando a la gente. ¿Quién de tu familia empieza con la letra A? Ana. Mi madre. ¿Es el papá de ella? No, no es el no, papá de ella. ¿Es el de tu papá? Es el papá de mi papá. Pero él quiere mucho a Ana. Sí, claro. Mucho, es como si fuera una hija. Fíjate que te estoy diciendo que él se echaba hasta hijos que no era de él. Sí. Dice que cuando él la conoció era una mujer muy linda. Muy linda. Demasiado. Y me habla de las manos de Ana. Dice sí. que Ana tiene unas manos bellas. Bellas. Bellas, muy bellas. ¿Tu papá y tu mamá estaban separados? No. ¿No? ¿Por qué tu mamá está llorando tanto por tu papá? Porque ya mi papá no está. De hecho, cuando empezaste a hablar, primero pensé que hablabas de mi papá. No. Ya cuando me dijiste que parecía gallego, no, es mi abuelito. No es tu papá, porque él está al lado de tu papá. Te dije que él te iba a traer a alguien más. Él está al lado de tu papá. Tu papá te da las gracias por haberle dado siempre, siempre lo que era el respeto. El respeto tan grande, muy grande. ¿Quién empieza con la letra J? Fuera de mí, uh-huh. Porque yo también tengo J. Fuera de mí. No, tú. ¿Tú eres tú la que parece? Tengo J, tengo Julia. Tengo un Julia. ¿Tú sabes que a tu padre le gustaba mucho ese nombre? Sí, yo sé. Por eso me lo pusieron. Por eso te lo pusieron. Pero mi mamá quería el Sandra. Y a mí me gusta el Sandra, a mí el Julia no me gusta. Y a mí me gusta más el Julia. Sí. Y a él también. Le encanta. Porque Julia significa mucho para tu papá. Mucho. Además de que, no sé si te contaron en algún momento que él pensaba que iba a ser varón. Sí. Me iban a poner Alejandro. Él está riéndose porque dice que él pensaba que iba a ser varón, pero sin embargo dice, no, es una niña tan linda porque dice que no dio guerra ni cuando era pequeña. No. ¿Tu papá murió inesperadamente? Se enfermó, se enfermó inesperadamente. Correcto. Y fueron 6 meses. ¿Por qué le duele tanto esta parte de aquí? ¿Por qué le duele tanto? Quizás porque fumó mucho. Porque él me está diciendo que él tiene la mano estirada y que aquí tiene como si fuera un hematoma. Dice que ya ahí no puede más, que esta parte le duele mucho y que ya no quiere más. Le pusieron mucho suero, muchos le pusieron. Dice que ya él no puede más aquí en este lado, tiene la manito estirada y está diciendo, déjenme ir porque yo no quiero seguir aquí. Yo siempre había dicho que no quería que nadie me viera en estas condiciones. Y ustedes me están viendo, yo no quiero quedarme aquí, no quiero. Así fue. Acábenme ya de dejar volar a sí mismo. Te está diciendo así, ¿ustedes son dos? Sí. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, mi madre.
Vámonos a un corte comercial. Sí, yo creo que sí. Vámonos a un corte comercial y seguidita seguimos, señores. ¿Quieres ser una reina? ¿Quieres lucir una figura perfecta? ¿Quieres ser nuestra próxima belleza My Cosmetic Surgery? El primer paso es enviarnos tu número para una evaluación completamente gratis con el doctor de tu preferencia. ¿Qué estás esperando? ¡Tu reinado comienza ya! Conviértete en una chica Made in My Cosmetic Surgery. Soy el doctor Fabián Fontaine Figueredo. Llevo en My Cosmetic Surgery ya alrededor de 7 años trabajando, cubriendo la cirugía con anestesia local. Y se nos ocurrió en un caso que estábamos haciendo, hay casos que quedan que realmente a uno lo sorprende, superan las expectativas. Y esto es un abracadabra, esta paciente parece otra persona. Y entonces comenzamos con el eslogan del abracadabra y se convirtió en el Team Abracadabra. Y lo ponemos todo en el paciente, alma, corazón y vida. Entonces no lo pienses más, decídete a ser una chica Made in My Cosmetic Surgery by the Team Abracadabra y no te vas a arrepentir, vas a quedar muy feliz. Así que seguimos y con la conexión que tenemos con nuestra invitada de hoy. Solamente cerrándole un capítulo importante de su vida y sabiendo que su padre y todos aquellos seres que la acompañan siempre, siempre estarán con ella. Hay una misión muy grande que él quiere que hagas. Él te está diciendo que en el lugar donde él está, ahí no es donde él quiere estar. No quiere estar ahí. Dice que ahí lo han dejado y que nadie visita ese lugar. Quiere que le arreglen porque dice que hay una parte y otra parte, así te lo estoy dando. Yo no he vuelto nunca más a Cuba. Que está roto. Nunca más he vuelto y no me dejan entrar. ¿No puedes mandarlo? Tendré que mandar a alguien ahí. Porque él es muy sentimental. Sí, mi padre era un hombre que llegaba todos los días, ¿ves?, con una flor en la mano para mi madre, arrancada de un jardín, de donde fuera. Cuando la podía comprar, la compraba, pero si no, arrancada de un jardín, todos los días. Y los domingos nos cocinaba y nos cantaba décimas. ¿Sabes si él tenía algún amigo que se llamaba Luis? Sí, tenía amigos que se llamaban Luis, tenía unos cuantos amigos. Dice que hay uno que está fuera en la esquina hablando con él y conversando mucho con él.
puede ser, la gente lo quería mucho. Lo quiere, hija. Solamente se va quien es olvidado. ¿Tú te recuerdas de tu papá mucho? Todos los días. ¿Qué foto es la que él tiene, que tiene una camisa de cuadro? Una foto que está con mucha gente. Y mi papá era muy amiguero también. Sí. Como su padre, como su familia. Son iguales. Sí, como su Por familia. Por eso él te trae a su hijo, que lo quiere mucho. Sí, como su familia. La familia de papi, todos son muy amigueros, muy fiesteros. Y sí. Él te agradece mucho. Dice que una hija como tú en ninguna parte del mundo la pudiera ver. Sé que te acuerdes mucho de lo que él te decía de la gente. Todos los días. Que te recuerdes mucho de cómo él hablaba contigo, que tú eres su preferida. Si mi hermano te oye, se muere. Sí, sí, tu hermano lo sabe, porque fíjate que él quería un hijo varón, él necesitaba un hijo varón. Y pensaba que tú ibas a ser varón, pero cuando él vio cómo eran las niñas, las hembras con los padres, él te amó mucho, 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 mucho. Tú nunca le diste qué hacer. No, fue mi mejor amigo, mi padre fue un amigo. Mi padre fue un amigo, y todos los días de este mundo, todos los días de este mundo, cuando voy a hacer algo, digo, ¿qué me hubiera dicho papi que hiciera aquí? Todos los días de este mundo. ¿Él tenía dos nombres? Bueno, cuando nació, sí. Después se lo quitó porque era horrible. Se quedó con uno solo. Sí, porque sí. Me está diciendo que él tiene dos nombres. Sí. Pero si lo digo, se mueren de la risa, ¿eh? Y él se reía a morir. Se llamaba Olegario Onésimo. Ay, Dios mío. Entonces Onésimo se lo quitó y se quedó con el Olegario. Grande. Pobrecito. Sandra, ¿por qué él llora? Porque dice que hubo una despedida entre tú y él. Y él llora mucho. Dice que esa despedida, él sabía perfectamente que iba a ser muy dolorosa para él. ¿Pero no es para acá o es para otra parte? No, no, no. Ah, porque no es su despedida para irse. Mi padre, antes de perder totalmente la razón, o sea, antes de quedar, estaba oyendo un discurso y me dijo, Sandrita, apaga ahí. Y lo apagué, yo le estaba dando la comida. Esa fue su despedida, como para mostrarme que aquello no era lo que era, en lo que él había creído. Y yo me costó mucho decírselo a mi hermano después, pero se lo tuve que decir porque mi hermano sufría mucho pensando que mi papá se había ido creyendo en aquello. No, para nada. Y mi padre me tomó de la mano y me dijo, no le digas a nadie que te mandé a pagar esto, pero quiero que sepas que nada de esto es en lo que yo creí. Qué tristeza, ¿eh? Muy triste, muy triste. Pero a veces siento, fíjate, eso fue una despedida grande, pero siento un alivio tremendo porque creo que se fue con la satisfacción, con el dolor de haber hecho cosas por aquello, o sea, trabajar, sí, hacer, creer. Pero con la satisfacción de decirme que no podía creer en aquello, que aquello no era. No. Lo que él había tratado de creer en ello. Y creo que eso fue muy importante para mi salida a México, un país donde él siempre quiso ir. Quiere todavía. Estuvo, yo siempre. Le encanta, ¿no? Como las canta. Como las cantaba. Como le gusta. Y te cuento que yo siempre en México, yo le decía a los mexicanos y a toda la gente, yo le decía, yo miro este país con los ojos de mi papá. Yo estoy mirando este país con los ojos de mi papá. Bueno, y fíjate que llegaste al país que realmente él quería llegar y quería que tú triunfaras en ese país. Te abrió las puertas, así es como hacen los espíritus. Nos van abriendo día a día el camino y nos van limpiando. Así es. Fíjate, de verdad. Sandra, muchísimas gracias. ¿Te gustó? Eso es como volver a encontrarme. Bueno, te voy a decir. Ponle, cuando puedas, un vasito, un poquito de leche condensada. ¿A papi? Sí. Ah, está bien. Un poquitico de leche condensada. Y yo le pongo café todos los días.
No, vas a preparar la leche condensada, pero le vas a echar un chorrito de agua, como si fuera esa leche dulce. Ajá. Porque él pide mucho dulce. Mucho dulce. Te voy a decir que me ha sorprendido muchísimo esto. Porque dijimos, no, es un día de que vamos a hablar sobre la vida, sobre la motivación, sobre, y mira lo que me ha sacado. Es que quien se atreve a venir aquí, ay, no Dios, sabe a lo que se atreve. Oye, ¿pero te sentiste bien? Sí, claro que te sí. Te espero un año muy lindo el próximo Gracias. Año. De mucha conexión, de muchas puertas que se te van a abrir. Solamente tienes que cuidarte mucho la pierna derecha, que a veces va a traer como un pequeño problema. Como un dolor aquí así en lo que es la caderita, pero no es nada malo, es que no te fijas mucho para caminar. Bueno, yo le digo a la gente en mi casa, no me digan mentiras, porque si me dicen mentiras, yo sí sé lo que está pasando. Eso es verdad. Señores, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti, al equipo y a ustedes por recibirme en su casa. Diles antes de despedirte, ¿a dónde te pueden encontrar? Ah, bueno, no me van a encontrar por Sandra Pérez, que mucha gente me da risa porque buscan Sandra Pérez. Había tanta Sandra Pérez en las redes que yo decidí poner Marpés Sandra. Marpés Sandra Pérez. Marpés porque el mar lo amo. Sí, y yo siempre me siento, donde quiera que llego, como pez en el agua. Ay, qué lindo. Entonces así. Y tienes los ojos como el mar. Sí. Transparentes. Bella. Así que me encuentran así, arroba Marpés Sandra, en cualquiera de las redes, lo mismo en Instagram, que en YouTube, que en ¿cómo se llama? Que en Facebook. Que en Facebook. Y la tienen que seguir porque es una mujer especial. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Ahora me tengo que seguir para poder hacer cartas sobre la mesa para nuestros televidentes que están ahí y que le queremos dar ese regalo. Qué bonito. Bueno, nos vamos a un pequeñito corte comercial y enseguida estoy contigo. ¿Quieres ser una reina? ¿Quieres lucir una figura perfecta? ¿Quieres ser nuestra próxima belleza My Cosmetic Surgery? El primer paso es enviarnos tu número para una evaluación completamente gratis con el doctor de tu preferencia. ¿Qué estás esperando? ¡Tu reinado comienza ya! Conviértete en una chica Made in My Cosmetic Surgery. Soy el doctor Fabián Fontaine Figueredo. Llevo en My Cosmetic Surgery ya alrededor de 7 años trabajando, cubriendo la cirugía con anestesia local. Y se nos ocurrió en un caso que estábamos haciendo, hay casos que quedan que realmente a uno lo sorprende, superan las expectativas. Y esto es un abracadabra, esta paciente parece otra persona. Y entonces comenzamos con el eslogan del abracadabra y se convirtió en el Team Abracadabra. Y lo ponemos todo en el paciente, alma, corazón y vida. Entonces no lo pienses más, decídete a ser una chica Made in My Cosmetic Surgery by the Team Abracadabra y no te vas a arrepentir, vas a quedar muy feliz.
muchísimas gracias por todos los comentarios que nos dejan y muchísimas gracias por escribirnos tantas cosas lindas a este programa que lo estamos haciendo para poder quedar en tu casa con ese olor que yo digo, siempre digo que es olor a jazmín. Así que empezamos saludando a Magda Reyes. Bis, me encanta tu programa, todos los días lo veo y la verdad que me he quedado maravillada con lo que haces. Mi esposo es Escorpio y se le murió su papá. Por favor, léele las cartas. Desde que su papá murió, es otra persona. Él era una persona muy luchadora y ahora está que no le importa nada. Hay que ayudarlo mucho porque lo primero que él tiene que saber es que aceptar la muerte de su papá. Eso es lo primero que tiene que hacer. Y vamos a ver cómo lo podemos ayudar. Alcides Rodríguez, noviembre 12 del 67. Hay que levantarlo mucho, también mucho por la edad que tiene. Bueno, sí, dice que tiene una tristeza muy grande. Una tristeza, pero no solo por lo del papá, sino porque dice que él se culpa que pudo haber hecho un poquito más. Sin embargo, las cartas le dicen a sí mismo, lo diste todo y fuiste una de las mejores personas que él pudo tener a su lado. El próximo año, ¿cómo le viene a él? Hay que cuidarlo mucho, mucho su salud, porque habla de una persona que se va a sentir todavía más triste de lo que se encuentra en este momento. Entonces tenemos que ayudarlo mucho. ¿Cómo? Hablando con él, sacándolo a pasear, llevándolo a especialistas donde él vuelva a encontrar el amor. Que no se pierda nunca este programa para poderle dar todavía más bendición y levantarlo. Tiene que tomar mucha agua y mucho líquido, porque las cartas le hablan que puede tener problemas en todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo, todo esto. Ay, dile que yo le mando un abrazo del tamaño del cielo y que su papá está bien, muy bien, y quiere verlo feliz, no lo quiere ver triste para nada. Bueno, un beso, Magda, para ti y para él. Mayelín Ponce Cardona. Quiero saber si uno de los negocios que quiero invertir van a ser favorables para mí. La fecha de nacimiento es 17 de abril del 63. Bueno, como ya te había comentado, les había dicho, los Aries traen una suerte invidiable el próximo año. Así que, mi querido Aries, vamos a ver cómo va a ser 17 de abril del 63. Ponce. Dice que vas a pasar muchísimo trabajo, pero que el final es una, pero maravillosa, excepcional, que lo hagas. Y que te centres mucho y que no escuches a nadie que te diga, este año no, que mira, no, tú sigues para adelante. Dice que tienes el triunfo completo en tus manos, así que es momento de que lo hagas y que estés feliz. Ay, me encanta cuando puedo estar con ustedes y cuando puedo hacerle la lectura. Recuérdate y recuerda muy claro de que nuestro equipo está muy interesado, pero muy interesado en que ustedes escriban y ellos poder saber qué es lo que ustedes quieren que le lleven a su casita. Para nosotros es un honor de todo corazón. Dinora, ay, una señora encantadora que quiero mucho. Y nos dice, soy Dinora, aunque tú no lo creas, te aprecio mucho y siempre espero unas palabras tuyas, porque para mí te considero una persona muy importante en mi vida y sabes por lo que estoy pasando. Y estos días espero con ansias tu mensaje. En este momento no puedo pagar una consulta, aunque la necesito mucho. Espero que algún día me digas algo. Bendiciones para ti y tu familia. Dinora Pina, mayo 5 del 48. Vamos a ver qué le dicen las cartas a ella. Ay, qué lindo. Mira, quiero decirte así de corazón. Dice que las lágrimas no van a hacer regresar jamás a lo que ya no está en la vida de usted, en la vida tuya. Sin embargo, dicen las cartas así, que estés tranquila, que todo se va a normalizar y a través de una persona que ya no está a tu lado, que se fue inesperadamente, un ser de mucha luz, va a hacer que tú puedas ver y tocar y abrazar a los nietos.
Así que siéntate tranquila. Dice que a mitad del próximo año para ti va a ser de familia y de estar cerca de esos seres que tú quieres y que quizás no lo estás viendo por motivos de la familia. Ponle una copa muy linda con un poco de vino rojo, 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 el más rojo que encuentres, a un hijo que ya no está a tu lado. Bueno, señores, qué lindo es poder estar así con ustedes y compartir. Recuérdense que tenemos un número en el que pueden llamarnos, dejarnos sus mensajes, sus preguntas para ser contestadas. Es un honor, un privilegio. Hoy es 30 de diciembre y ustedes me reciben en su casa, aun cuando están cocinando, aun cuando están haciendo los rituales de despedir casi, casi el año. Mi equipo y yo te deseamos que brilles tanto como el sol y que llegues tan alto como la luna. Que cada paso que des te sientas firme en esta tierra y que nos dejes que el próximo año sea de ustedes y de nosotros. Yo, Bisla Medio, te manda un abrazo del tamaño del universo. Te espero mañana.